Oye, si te preguntan qué cosa se te hace difícil en la vida, quizás alguien piensa en este momento y dice, difícil, difícil, una comida dejarla, difícil, difícil, un trabajo que no me gusta. Jesús menciona algo que se hace bien difícil. Jesús dice, yo les digo que amen a sus enemigos, que le hagan bien a los que los odian, que bendigan a los que los maldicen y que rueguen, oren por aquellos que los maltratan, dice Jesús en Lucas 6. Wow, dígame si no se hace sumamente difícil eso, amar a las personas que no te quieren, muy, pero muy difícil. Hace un tiempo atrás, leyendo algo de las noticias, veía un encuentro que se dio entre víctimas del holocausto nazi de la Segunda Guerra Mundial, descendientes de ese holocausto, con sus captores o sus descendientes. ¿Sí? Allí aparecía la fotografía, dos grupos de personas que iban avanzando para encontrarse, víctimas y victimarios. Dice la historia que fue una buena reunión. Lo que uno no sabe es realmente con qué actitud se fue, de realmente perdonar o no, porque el corazón solamente lo conoce el Señor. Claro, decían que era una forma de poder enfrentar una situación que todavía para las personas que eran víctimas iba cavando en su corazón. Entonces, ¿cómo realmente nosotros podríamos llegar a perdonar? Jesús mismo lo enseña. Mire cómo Él lo dice. Por lo cual les digo que son muchos los pecados que se le perdonan, porque mucho amó. ¿De quién está hablando? Aquella mujer que había sido perdonada por Jesús de muchos pecados, ahora le estaba brindando una enorme devoción a Jesús, porque se sentía perdonada. Jesús dice, mira, cuando tú te enfrentas con tu condición pecaminosa, cuando yo me enfrento con lo malo que yo he hecho y miro a Jesús que en la cruz del Calvario perdonó mis pecados, oiga, entonces hay una cuestión natural de mirar posiblemente a nuestro enemigo y perdonarlo y amarlo. ¿Y por qué? Porque nosotros fuimos perdonados, somos perdonados y somos amados. Así que, así, lo difícil se hace mucho más fácil.